La gracia de escribir fanfics es que te mueves en el universo de otra persona, reescribe las reglas o las fuerzas. La historia no tiene que terminar cuando Gemma Leslie se canse de ella. Te puedes quedar en ese mundo que adoras, todo el tiempo que quieras, en tanto sigas escribiendo nuevas historias. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. No se olviden que yo soy Beth y en esta ocasión les quiero hablar de un libro muy bonito, muy padre, que a mí me gustó bastante. No tiene mucho que lo leí y es el libro Spanner de Raymond Howard, de la editorial Alfaguara. Y pues les voy a contar en qué consiste antes de empezar con sorpresas. Bueno, la historia consiste en nuestra protagonista llamada Kat, que tiene una hermana gemela llamada Gwen. Yo así le dije, no sé realmente cómo se diga, pero yo le dije Gwen. Y ellos van a ingresar a la universidad. Kat está muy dolida con su hermana porque no quiso compartir habitación con ella, porque se van a mudar a la universidad, al campus de la universidad. Entonces les decía, Kat no está como muy feliz porque su hermana como que la despreció, pero es que su hermana quiere más libertad, autonomía, ha estado toda la vida al lado de Kat y quiere liberarse de ella, creo yo, así es como lo deja ver. Y Kat es una chava súper introvertida, muy introvertida, que prefiere quedarse leyendo en la computadora, no socializar para nada. Y sí, ella tiene una particularidad, que escribe fanfics. Estos fanfics son de Simon Snow, que es un libro aquí como de magos, magia, vampiros, algo raro. Y ella es como súper fan de este libro, de toda esta saga, y hace fanfics en una página que se llama fan.xx, algo así. Bueno, como les decía, Kat, al ser tan introvertida, les voy a poner un ejemplo que me parece que fue un mes o dos meses que se la pasó comiendo barritas como energéticas en vez de ir a la cafetería de la universidad, por el simple hecho de ir y enfrentarse a todos los que están en la cafetería, no saber qué es, dónde sentarse, qué hacer. Tenía como pánico. Kat tiene una compañera de habitación llamada Regan, que tiene un muy amigo llamado Levi. Y Levi siempre se la pasa en la habitación. Entonces Kat, aunque no quiera, pues termina lidiando con ellos, hablándoles a su manera, un poco distante. Pero con el paso del libro se van haciendo amigos. Kat enfrenta muchas cosas personales de la escuela, sentimentales, y se da cuenta que también está padre lidiar con los demás, tener comunicación con los demás, socializar, salir un rato a divertirse. Eso está muy bien y es algo que va a ir avanzando en este libro. Y en la familia está todo como hecho lío, con su mamá, que las abandonó a su hermana y a ella cuando eran muy chiquitas. Su papá, que ahorita está solo porque pues ellas ya están en la universidad y no pueden como cuidar de él o ver que todo esté bien. Sí, la universidad le va a cambiar la perspectiva. Raymond Howard, me encanta la manera en que escribe. Sí te dice socializa, diviértete, pero también te pone un claro ejemplo con Gwen de que no excedas esto, porque hay peligros, hay cosas que te pueden pasar si excedes tu libertad, que se llega a convertir en libertinaje y no está padre. O sea, sí tienes que divertirte, salir, no quedarte en ti como en una burbuja, sino salir con todo lo que viene, que no es tan malo, que no todas las personas son malas, que si dañan a veces es sin querer, pero son cosas de la vida y así es, y te tienes que divertir, disfrutar la vida. Y los personajes, wow, son tan reales, las historias son tan reales, te identificas,
amas a los personajes. Yo la verdad con Kat tengo como muchos conflictos. En cierto momento sí me llegué a identificar mucho con ella, pero a veces era excesivo cómo era ella y me desesperaba un poco. Porque decía, vamos, sigue adelante, pues arriésgate, y Kat no lo hacía. Pero ya después yo la terminé amando. Otro personaje que es Levi, es un chico súper genial, la verdad yo quisiera conocer muchos Levis en la vida. Es un personaje real, no es un estereotipo común de todos los libros, no hace, no piensa físicamente, no es igual del estereotipo de todos los libros. Él es alguien especial, real, lindísima persona, con defectos, claro, porque es real, pero también con muchas virtudes muy, muy bonitas. Y lo siguiente que les quiero decir, como les empecé diciendo, es que tengo dos libros. Uno está forradito y otro no, porque este es mío. Y este lo quiero regalar. Va a ser un concurso que les dejo el link, está apareciendo en este momento. De todas formas, les dejo el link en la cajita de información si quieren concursar por él. La verdad es otro de los regalos que les tenía este mes, por todo lo que en videos pasados les había dicho. Si no lo han visto, aquí les dejo el link, pero se los vuelvo a repetir. Somos 500 y eso me da mucha felicidad. Y sí, les dejo todo en este link. Ahí vienen todas las reglas, cómo se va a hacer. Es muy fácil, ahí viene de cuándo, está abierto este sorteo, a qué países y todas esas cosas muy bonitas. Así que eso es todo por el video. Espero que lean este libro. Si ya lo leyeron, me gusta que lo pongan aquí abajo en los comentarios. Me alegrarían mucho si le dan un like, si comparten este video, si se suscriben, y me ven en el próximo video. Cuídense mucho, los quiero demasiado.